Él había la... Me agarraron fregando, asando batata. Bueno, pues bienvenido. Señor, de un programa en vivo, Miren, yo estoy muy feliz, muy contento de que conmigo estén dos personas que cuando yo estaba planificando mi cumpleaños, me dijeron, nosotros queremos estar ahí. Y yo le dije, yo no tengo para pagar una orquesta. Y ellos me dijeron, yo no le he dicho, Happy en este caso, que fue el que habló conmigo primero, que usted no tiene que pagar. Nosotros queremos estar ahí. Y me dijo, y no tengo que hablar con Luisito porque yo sé que Luis lo va a aprobar. A los dos, públicamente, les doy las gracias por haber amenizado mi fiesta de cumpleaños, por haber estado con nosotros. Y yo quiero que el señor Kenneth, nuestro modelo internacional, mire qué modelazo yo me gasto. Adelante, señor Kenneth. Pero mire las cámaras, señor Kenneth, mire la cámara para que la eche para acá, póngase para acá, póngase para este lado, para que la gente vea mi modelo internacional, mírelo ahí. Bájese un poco, porque usted es muy alto. Gracias, Kenneth. Gracias por estas copas, porque quiero brindar con ustedes. Estos programas en vivo son así, ¿no? Señor. Está bien, Se improvisa. Se goza. Se goza. Eso es lo importante. Siempre se goza. Yo quiero brindar, porque la vida se trata de celebrar las buenas cosas. Yo celebro la amistad que ustedes me han brindado. Hace menos, tal vez, de un año que lo conocí. Me lo presentó mi compadre Héctor y Pía, mis compadres queridos, a ellos gracias. Y desde ese entonces sembraron el ombligo en mi corazón. Y agradezco a Dios haberlo puesto en mi camino. Salud. Salud. Y nosotros más que agradecidos por la oportunidad de que nos vaya a estar aquí acompañante también. ¡Qué buena onda! Happy, ¿de dónde sale el nombre Qué Buena Onda? Bueno, el nombre Qué Buena Onda fue la idea del antiguo. Tenemos imágenes ahí, seguro algún video, pues lo vayan poniendo. Imágenes, sí. El nombre Qué Buena Onda es una idea del antiguo director de Qué Buena Onda. ¿Quién era? Un cubano músico que fue muy famoso en Cuba con un grupo que se llamaba Buena Onda. Oh. Muy, muy famoso. Ellos explotaron e inclusive viajaron muchísimo. Y bueno, él estaba viviendo aquí y el nombre tenía mucha buena vibra. ¿Cómo se llama este integrante, el que tiene la guira en las manos? Ese se llama Gabriel. Santo, Gabriel. Gabriel, tremendo. Pero le dicen medio. Tremendo. Gabriel Arias. Hombre. Una energía. Energía increíble. Impresionante. Y el otro también, que lo vi también ahora en Miss and More, que sí. Ustedes están ahí los martes. Martes. Ahí lo vi también con una voz prodigiosa. Sí, o sea, es un equipo, no es solamente un cantante, es un equipo. Un equipo que es una familia. Sí, claro. Así es. Entonces, ¿Qué Buena Onda surge en Cuba o surge en República Dominicana? Buena Onda, el grupo surge en Cuba, pero o sea, el grupo que se crea en República Dominicana surge aquí. Lo que pasa es que como el director tenía la idea del nombre, el nombre transmitía mucha buena vibra, lo dominicanizamos un poco con el qué. Qué buena onda. Ya. Luis, ¿cómo conoces a Happy? ¿Dónde llega ese momento? A través de uno de los integrantes que estaba en aquel momento en la banda, primo mío, cariñosamente. Yo le había expresado que yo me sentía intrigado, que quería entrar en la música. Y él me dijo, bueno, yo te voy a llevar. Ah, pues me preparó, me puse nítido. Cuando fui a la audición, no supe nada. ¿Cómo así? ¿Te trancaste? No supe nada, nada de nada. ¿Te pasó lo que le pasó a Angie ahorita? Exactamente, más o menos. Fue un desastre la audición. Fue un desastre la primera audición y la segunda, pero ya la tercera era la vencida. Entonces, lo logramos. ¿Qué hiciste en la tercera? Hazme un pedacito de lo que me hiciste en la tercera. Ah, bueno, llegué en la tercera. Bueno, te aprendiste la canción. Con tu flow. Y yo ni hablé. Desde que empezamos el ensayo, todo el mundo se quedó, ah, bueno, se aprendió la canción. Tírame un pedacito de esa canción, ¿la recuerdas? Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Dale. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed. Yo no sé mañana. ¿Esa canción de quién es originalmente? Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique. Happy, ¿cuándo decides tú que un hombre que
ingeniero de barcos, trabajas toda tu vida, has sido el barco marítimo. Sí, o sea, electrónica marítima. ¿De dónde sale la música? Yo no sabía que lo llevaba adentro, pero empezó como una broma o como ganas de traer un artista muy famoso cubano aquí y hacerle un grupo de planta que lo acompañara. Y desde el primer ensayo me enamoré, me quedé prendidamente enamorado y supe que sin dejar la electrónica marítima, yo tenía que estar asociado a la música toda la vida. Ahí te prendí. De alguna manera u otra. Ahí me prendí y no me he desconectado. Búsqueme, hay un tema que creo que lo tienen preparado por ahí, ¿verdad? En alguna de las participaciones que ustedes han tenido, lo he visto en el show Mediodía, lo he visto en Extremo Extremo. Sí. Están sonando. Y veo que esta nueva producción, que la grabaron en Cuba, según tengo entendido, ha estado sonando. Yo me doy cuenta cuando la gente está sonando, cuando me dicen, hoy me mandó Víctor Familia un audio y me dice, mira a tu gente, lo estoy escuchando en el vehículo. O sea, ya están sonando. Sí. Y eso es importante para una banda nueva que estén sonando. Claro, claro. Esto que vemos aquí es el equipo. El maestro Miguel Ángel, que es nuestro pianista. El maestro pianista, ¿verdad? ¿Quiénes son los demás? Está Gabriel Arias, está Miguel Tineo y está Xiomara. Xiomara es la corista, también cantante, ¿no? Sí. Integrante. Venezolana. Venezolana. ¿Tenemos en preparado algún tema musical que en algún tipo de los programas en video prepararon eso en la producción? Creo que la no sé si lo hicieron. A ver si me ubica. ¿Cómo se atreve? Qué buena onda. A lo mejor en YouTube. En YouTube lo pueden encontrar en algunos de los programas que ellos han asistido para que me lo vayan ubicando. Sí. Luis, sé que tienes una mezcla sabrosa. Tienes ahí el dominicano detrás de una oreja y el cubano detrás de la otra. Cuéntame cómo es eso. Mi padre, cubano, oriundo de Santiago de Cuba, y mi madre dominicana, desde el 93, 91, que están juntos. Y aquí estoy. O sea, en el 91 se conocieron. ¿Dónde se conocieron? Se conocen aquí en Santo Domingo. Aquí. Mi padre y mi madre. Viene porque mi papá es artista plástico, también restaurador de obra de arte. Entonces, él, o sea, el arte está en tu sangre. Sí, sí, sí. Y además la música, siempre en un ambiente muy musical en mi hogar. Aunque me incliné por un principio en la pelota. Que tiene fue mi tamaño de pelotero y porte. Ahí. Entonces ese fue el primer amor. Luego, producto a que hay una lesión en mi cuerpo, en mi brazo en aquel momento, me retira un poco en ese momento dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y inicio con lo que es el coro de la UAS. Ahí empiezan ese acercamiento, las notas a salir. Sí, ese acercamiento con la música, con el director y todo eso, y sentir esa vibra, esa energía de la música, entre las cámaras, todo eso me llevó a eso. Según las notas de producción, me dicen que Luis Salazar escribe, es autóctono de sus propias letras. O sea, es autor, compositor. Es un cantautor, compositor de sus propias letras. Sí. ¿De dónde te sale? Porque esa producción que yo vi, esas letras, estaba encampanado, mi hermano. O sea, esas letras son... Ay, mira, eso salió con el tiempo. Sobre la marcha, yo siempre he tenido muchas referencias de grandes autores, cantautores como el señor Amaury Gutiérrez, dominicano también, el señor Johnny Ventura, Juan Luis Guerra. Una mezcla bueno, ahí de todas esos. Inspiración. Entonces eso me llenó mucho y yo decía, wow, pero si ellos lo hacen, yo creo que yo también puedo. Y estaban dentro de mí, al parecer, las primeras canciones que hice no tenían el esquema que, o sea, que representara una canción de manera... Una estructura. Una estructura. Entonces lo que hice fue pedir ayuda. Y junto a nuestro querido amigo en común, Héctor La Clave, le pedí ayuda, le pedí un consejo. ¿Qué tenemos ahí? Esa es una de las tuyas. Nuestra presentación, Hochi Santos. Vamos a escuchar un pedacito de eso, vamos a ver. Adelante, producción. No se agota una dulzura loca que acaricia tu presencia, que sin más ni menos nos da la paciencia. Si no es así, es mejor olvidarlo.
estás caminando a un lado equivocado. Eso es que buena onda, señores. Yo quiero que ustedes sientan lo que yo estoy sintiendo hoy. Estoy. Mi olfato artístico es muy bueno. No me equivoco cuando puedo decir que tenemos un diamante en las manos. Frente a mí hay un grupo musical que va a dar mucho de qué hablar. Hay talento, hay buenos músicos. Hay unas letras exquisitas. Ese tema es tuyo, ¿verdad? Sí, ese es el de mí. ¿Cuántos temas tiene el nuevo CD? Esta producción tiene 6 canciones. 2 de nuestro arreglista, Roniel Alfonso, uno de los mejores a nivel de arreglo en el cubano. Y 4 temas que son de mi autoría. O sea que todavía hay mucho que esperar, ¿no? Sí. Luis tiene 5 o 6 canciones más compuestas. Pero además esperando también, para grabar. En días pasados te vi en mi cumpleaños bajándote un merengue como si tú fueras Johnny Ventura. No, claro. No, porque el merengue no puede faltar en una fiesta dominicana. Y además nosotros somos eso, somos salsa, somos merengue, somos bachata, somos balada. Yo, perdón, porque cuando uno le dice a alguien y lo compara con otro músico, pues regularmente no le gusta al artista, pero te estoy comparándote con el caballo mayor. Y además tiene un porte como de ese posible sustituto del caballo mayor, porque tú tienes ese glamour, tienes esa experiencia musical, el arrojo de escribir y además una voz prodigiosa. O sea, la comparación no es ofensiva, ¿no? Por eso hago aclarando. Claro, no es nada. Va de la mano y poder compararme con esos grandes artistas es un honor para mí. Vamos a dar los teléfonos para que la gente tenga la oportunidad de contratarlo. Porque qué buena onda, necesita cantar y tocar. Claro. Y las fiestas corporativas, que sepan que tienen un nuevo exponente del arte, un nuevo exponente de la buena música, que no es solo salsa, que también hay merengue. Te he visto bajar, hay unas baladitas hermosas también. Claro, ahí claro. Te vi en ese restaurante que está los martes, por favor, ¿dónde? Eso es en la Enriquillo. Avenida Enriquillo, casi esquina Caonabo. Casi esquina Caonabo. Lo pueden ver la banda, pero una banda más reducida. Formato de cuadro. Tienen varios formatos, que esa es también la otra posibilidad, de contratar la banda con 16 músicos, de contratar la banda ya con 8 músicos, un formato diferente, o de contratar la banda en un formato cuarteto, quinteto, donde puede ir a una celebración de un cumpleaños, algo más íntimo, con Luis Salazar y el equipo ya en otra versión. Números y cómo lo siguen en las redes sociales. Sí, nuestro. Tómame por favor el audio que se está escuchando. Nuestro número y teléfono de contacto es 809-756-5464. Ahí los voy a atender yo directamente. 809, si me lo pueden poner en pantalla, por favor. 809-756-5464. Ese es un WhatsApp, es celular. Celular y WhatsApp, las dos cosas. Celular y WhatsApp. 809-756-5464. Para las redes sociales, ¿cómo siguen a Luis Salazar y qué buena onda? Las redes sociales estamos como qué buena onda en todas las plataformas, YouTube, Instagram. También estamos en Spotify, en Apple Music.
O sea, ahí puedes encontrar nuestras canciones inéditas. Qué buena onda con K. Sí, con K y con W. Qué buena de onda. W, onda. Todo unido. K-E-W-O-N-D-A. Exacto, ¿eh? Qué buena onda. Qué buena onda. Ahí lo buscan en Instagram también, están. Como que seguir. Arroba qué buena onda, en Facebook también. Yo quiero pedirle a nuestro amable público televidente, nacional e internacional, que le den apoyo a esta gente. Esta gente merece apoyo, es una gente con suma calidad. No lo estoy pidiendo para unos amigos, son mis amigos. Le estoy pidiendo para una agrupación con calidad. Yo le aseguro que cuando usted baile con qué buena onda, quedará con ganas de volver a bailar. Así como quedará con ganas de volver a ver imagen pública televisión, porque ya se acabó. Señores, gracias. Un placer. Happy, gracias, hermano. Vamos a brindar para despedir el programa. Gracias por estar con nosotros. Salud. Se goza. Qué pena que usted tendrá que esperar 7 días más para ver este moreno hermoso de Duvergé y su equipo de imagen pública televisión. Si no quiere esperar, vaya a las redes sociales, vaya a nuestro canal de Imagen Pública TV. Ahí están nuestros contenidos, conferencias, programas de televisión, cápsulas. Si yo fuera usted, anduviera pegadito de nosotros, porque lo que hacemos es tan exquisito que está dedicado para usted, que es exquisito. Cuídese, mímase, apapáchese. Nos vemos pronto. Salud.